Saludos, este es su hermano Rafael Hernández Ferrer, directamente de la Iglesia Cristiana de Discípulos de Cristo en Buenavista, presentándoles este culto, el segundo y último culto del día, y estamos más que contentos de contar con su sintonía. A continuación del culto, la devoción está en nuestro hermano Andrés Páez, en la proclamación de la palabra del reverendo Miguel Antonio Morales, nuestro grupo de adoración. Así que quédese con nosotros, disfrute, que Dios les bendiga. Pasamos en directo a nuestro culto. Santo. Gloria a Dios. La presencia del Señor es una realidad en nuestros medios. Prometió estar con nosotros. Cuando dos o más estén reunidos en su nombre, prometió que ahí va a estar. Es una realidad hoy. Tenemos que responder ante su presencia. Y ante esa presencia se responde adorándole. Te invito a estar en pie. Vamos a adorar al Señor. Y le decimos, eres tú la única razón de mi adoración. Gloria a Dios. Santo. Gracias por tu presencia, Dios del cielo. Vamos a adorar la iglesia con libertad. Vamos a declarar que eres nuestro Dios. No hay otro Dios como nuestro Dios. Amén. Cantamos con alegría. Eres tú. Eres tú. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Así en pie, hermano, tenemos el llamamiento a la adoración. La lectura se encuentra en el Salmo 98, los versículos del 1 al 8. Y hemos observado que en este pasaje bíblico se repite mucho cantad, cantad. Explícitamente e implícitamente aparece como 10 veces en esa porción bíblica. Así que lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia.
se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová, toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes, todos hagan regocijo. Gloria, gloria, gloria a Dios. Y el salmista nos invita a cantar, a cantar. Ya nosotros empezamos cantando, llenamos su trono de alabanza. Saltamos la fidelidad de Dios, le hemos dicho que eres nuestra única razón de adoración. Pero ¿qué más le podemos cantar a Dios? ¿Qué más le podemos decir en cántico? Vamos a pensar de dónde nos sacó. ¿Dónde estábamos nosotros? Mucha gente nos veían sin probabilidades. Nos veían como la escoria de la sociedad. Pero a Dios le plujo darnos un lugar mejor. Dice el segundo de Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, nos ha transformado. Y eso se lo podemos cantar al Señor a través de este canto que le decimos: tú eres santo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, santo, 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 santo. Gracias por tu presencia. Hoy nos trae salvación.
tus ojos, iglesia, dilo una vez más. Tú eres santo, Cordero de Dios. Díselo al Señor. Eres digno de honor. Solo tú eres merecedor, Señor. Solo tú eres merecedor, aleluya. Te damos honor, mi Jesús. Solo a ti adoraré. ¿Cuántos pueden adorar la gloria del Señor en esta mañana? Te adoramos, Señor. Te exaltamos, aleluya. Solo tú eres merecedor de alabanza y adoración. No ceses de alabar al Señor. Y mientras yo entonaba con ustedes este cántico y todos como iglesia entonábamos el cántico, a mi mente venían momentos difíciles de mi vida. En los momentos difíciles hay dos reacciones que tú puedes tener: o huir a lo que enfrentas o enfrentarte a la situación. Pero ¿qué diferencia hay cuando nos enfrentamos alabando y glorificando y siendo agradecido de Dios? Porque en medio de la situación difícil tú vas a ver las cosas de manera diferente. Y ustedes están aquí y empezaron entonando santo. Y fíjate que el salmo con que empezamos dice: canta Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Fíjate que nosotros llegamos aquí a adorar porque Él ha hecho maravillas. Y como ha hecho maravillas, usted camina en la confianza de que hará maravillas. Así que inclinamos nuestro rostro y de esta manera comenzamos este culto dándole un cántico de alabanza a nuestro Dios. Dándole una alabanza y una adoración nueva a nuestro Dios. Dándole, Señor, gracias te damos en este momento, Dios. Como pueblo y como iglesia en Buenavista, te damos gracias, Señor. Porque no importando las circunstancias, no importando las noticias, en los momentos en que en el pasado hemos vivido circunstancias difíciles, hemos visto que alabando y glorificando tu nombre, tú has hecho maravillas. Es por eso, Señor, que hoy aquí esta iglesia toda unida te agradece tu presencia en medio nuestro. Señor, estamos agradecidos porque esa presencia tuya inunda no solo los corazones de las personas que llegan aquí, sino esa presencia tuya hoy hará maravillas en este lugar. Así que, Señor, te damos gracias de antemano. Y te damos gracias, Señor, porque dicha presencia hace que nosotros podamos tener una alabanza a ti, una adoración a ti. Y este culto, Señor, comenzamos diciendo que es un culto que rendimos a tu honor. Por lo tanto, Señor, te queremos honrar en esta mañana. Y te queremos honrar, Señor, con lo profundo de nuestros corazones y tal y como somos. Así que, Señor, ponemos este culto en tus manos, sabiendo que tu presencia hará de manera especial cosas que nosotros no nos imaginamos que tú tenías capacidad o intención de hacer. Señor, asimismo te pedimos, Dios, de manera especial que tú bendigas a Andrés en la dirección cultica. Te damos gracias, Dios, porque este hombre en su humildad ha decidido honrarte y alabarte. Y te pedimos, Dios, que de manera especial tú les recompenses esa humildad y esa fidelidad con la que Él te adora. Cada vez que yo lo puedo presenciar, Él te adora en espíritu y en verdad. Asimismo también, Señor, por cada cantor, cada músico, cada sonidista, cada persona que está en video, cada persona, diácono, diaconisa, anciano y anciana, maestros de escuela bíblica, Ujiel de Parking y toda persona que en esta mañana se ha puesto de acuerdo para honrarte con el culto, te pedimos también, Señor, que tú les bendigas de manera especial. Pero, Señor, si aquí alguien llegó con necesidad, cualquiera sea su necesidad,
Yo te pido, Dios, que la palabra predicada sea una palabra que sea sazonada con tu espíritu, para que pueda haber la gracia y la misericordia tuya y la obra tuya en medio nuestro. Y de manera especial, Señor, aquellas personas que nos escuchan a través de las ondas radiales o nos ven a través de la internet, Señor, te pedimos de manera poderosa que donde quiera ellos estén, tu mano de poder y tu gracia también les cubra. Y de manera, Señor, especial, doquiera en esta mañana sea convocado tu nombre, sea honrado tu nombre, te pedimos, Dios, que tu presencia esté en medio de ellos de manera especial. Y con poder y autoridad de lo alto, Señor, todos y cada uno puedan recibir la salvación que sale de tu brazo. Y de manera especial, haya en cada uno de ellos un cántico nuevo a ti. Así que, Señor, te damos gracias, porque en tu presencia podemos cohabitar sabiendo de que no importando lo que ocurra, podemos decir, eres santo, Cordero de Dios, eres digno de lo. Damos honor, mi Jesús, solo a ti adoraré. Qué bueno adorar al Señor. Qué hermoso es sentir su presencia. Bendito sea tu nombre, Dios. Y en esa actitud leemos la palabra del Señor. Fue la porción bíblica de la clase de hoy. Se encuentra en el Salmo 110, versículos del 1 al 4, Hechos 2, 22 al 24 y los versos del 29 al 32. Dice la poderosa palabra del Señor. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Usted y yo somos testigos de esto. Si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y somos testigos. Un testigo implica que nosotros hemos presenciado algo, hemos experimentado algo, hemos aprendido algo de primera mano. Y en este cántico que vamos a hacer ahora, vamos a afirmar que ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos está con nosotros hoy. Y afirmamos con este cántico que cada día, cada vida que está en dolor, cada lágrima y oración haya fuerza en el amor del Padre. Le cantamos, Dios es amor. A ver, iglesia, esas palmas.
Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es amor. Bendito sea tu nombre, Dios. Pueden sentarse, hermano, pero en referencia, porque vamos a hacer lectura a Hebreos 2, del 9 al 11, del 14 al 18. Acercándonos a Dios en confesión y arrepentimiento, dice la palabra del Señor. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todo lo que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¡Qué privilegio!, ¿verdad? Que no socorría a los ángeles, nos mira a nosotros. Y tenemos esa herramienta en él, que fue tentado en todo. Y cuando dice tentado, nosotros podemos ser tentados. Y hablando de tentación, no solamente son aspectos sensuales. Nosotros podemos ser tentados para no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Podemos ser tentados en cambiar de rumbo. En vez de ir a Tarsis, nos paramos en Culebra, en Vieques, en Viejo San Juan. A cambiar de prioridades. Y un montón de razones infinitas. Y después de haber consumado eso, decimos que soy débil. Soy débil. Pero en este cántico hay una receta para la debilidad. Este canto se titula Con todo mi ser. Y la receta para debilidad es que tenemos que rendirnos totalmente al Señor. Diga el débil, fuerte soy. Le cantamos a Dios. Con todo mi ser.
Oremos, hermanos. Si pueden estar de pie, por favor, los que puedan estar de pie. Padre amado, Padre celestial, Padre bueno, venimos aquí ante tu presencia, Padre, no solamente porque es domingo y porque es culto, Padre, sino porque necesitamos de ti, mi Señor. Padre, queremos resaltar el sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para darnos salvación, para cargar con todas nuestras enfermedades y todos nuestros pecados, Señor. Te pido, Señor, que nos escuches y perdone nuestras faltas, pequeñas o grandes. A veces se nos escapan, a veces cometemos errores sin darnos cuenta, pero son pecados, Señor. Y venimos ante tu presencia juntos, Señor, para presentarte nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro ser a tus pies, Señor. Maestro, perdónanos y que renovemos nuestro pacto contigo de seguir día a día. Y qué bueno que nos perdonas, Padre, y podemos venir ante ti, ante tu presencia, para seguir día a día, porque sin ti no podemos seguir, Señor. Padre, perdona esta congregación, perdona esta iglesia, Padre. Y síguenos hablando, Señor, como hasta ahora. Que estos días nos toca vivir. Amén. Estamos aquí porque tú estás presente en nuestro corazón. Y danos dirección como hasta ahora, Padre. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tener un cántico de confianza. Hacen unas semanas atrás yo estaba escuchando un noticiero y una reportera hizo una expresión como esta, que una nación sacó unos millones de dólares para el control climático. Y yo pensé, ¿qué disparate es eso? Millones de dólares para el controlar el clima. Sería para amortiguar los efectos del clima. Pero se quedó eso en mi mente, ¿verdad? ¿Cómo una persona puede tratar de querer controlar eso? Y siempre es mi costumbre que es que Dios así por la mañana se encuentra conmigo en el amanecer. Camino a mi trabajo, siempre me encanta apreciar esos colores, esos destellos, esa forma que ni un hombre puede hacer eso. Y vino a mi mente, ¿se atreverá algún día el hombre tratar de comprar un día? Qué atrevimiento, ¿verdad? A veces el pensamiento llega a nuestra mente porque nos han vendido un poder. El hombre nos ha vendido un poder, pero un poder que es una porquería. ¿Quién tiene poder? Los científicos desarrollan texturas y
y materiales para crear un matre para que la gente pueda dormir bien. Por otro lado, el hombre se afana por comprar ese matre, pero no puede comprar el descanso. Por un lado, la ciencia avanza y descubre medicamentos, y el hombre se afana y compra un seguro para la vida y la salud, pero no puede comprar la salud. Y en última instancia nos preparamos y hacemos arreglos funerales, que todo quede bien, que sea algo memorable, pero no podemos comprar la salvación. Entonces, ¿dónde está nuestra esperanza? La esperanza está en Dios. Y se lo cantamos ahora con el corazón. Mi esperanza está en Dios. Gloria a Dios. Iglesia, puedes adorarle con libertad. Te adoramos, Señor. No hay otro Dios como tú. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Él ha prometido no dejarnos nunca. Estoy ahora en la presencia del Señor, que sostiene todo con poder. Mi alma turbada puede detener el sacrificio. Él dio su vida por mí. Encontrará la paz, mi esperanza.
Dele una alabanza al Señor. Él es la fuente de nuestra esperanza. Amados, así en pie, los invito a buscar en sus Biblias en el Salmo 110, los primeros cuatro versos. Luego voy a leer en Hechos 2, el verso 33. Salmo 110, los primeros cuatro versos los leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 2, este es el verso próximo al último verso que se estudió en la lección, pero es un verso importante. Hechos 2:33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Bendiga el Señor esta su palabra leída en nuestros corazones. Háblanos a través de tu bendita y gloriosa palabra. Tu palabra es verdad eterna, que superará la existencia de los cielos y de la tierra, y que tiene la facultad de penetrar a lo profundo de la necesidad del ser humano. Tiene la capacidad de trascender hasta la interioridad del alma y puede provocar en el día de hoy novedad de vida, esperanza eterna que no avergüenza. Yo te pido que esa palabra llegue con la unción y la iluminación de tu Espíritu Santo al corazón de cada uno de nosotros que la vamos a recibir en tu nombre. Y permítenos responder a ella conforme a tu deseo. Nosotros tendremos el cuidado de darte a ti, solo a ti, la gloria debida a tu nombre. En Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, muy amados. Quiero que use su imaginación ahora. Se transporte usted al santuario antiguo, al tabernáculo de reunión. Piense que estamos en el tabernáculo de reunión. Y piense que vamos a participar de una ceremonia donde el rey David ha de ser investido con su corona como rey. Piense, usando su imaginación, que yo estoy ubicado en el lugar santísimo del templo y que por aquí está el arca del pacto. Si este fuera el lugar donde está el arca del pacto, y yo estoy ubicado de esta manera, a este lado, a mi izquierda abrí una pared, y a mi derecha, a la diestra del arca, que era símbolo de la presencia de Dios, a la derecha, a la diestra, aquí habría una cortina de siete capas. Una cortina que separa este lugar, el lugar santísimo, del lugar santo. Sigo usando su imaginación porque ese día alguien llevó una silla
un trono y lo ubicó aquí. De forma tal que esa silla quedara a la diestra. Y más adelante estaban los sacerdotes que iban a entonar un cántico profético que el propio David había compuesto. Y que luego se usaría en aniversarios y en otras coronaciones. Los sacerdotes cantan e instruyen a David. Le dicen que Jehová, el Señor, le ha pedido a él que se siente a la derecha. Mientras él pelea la batalla y pone a sus enemigos como estrado de sus pies. Esa es la expresión de los sacerdotes y de ese culto de entronación. En esa expresión está más que claro que la fuente del poder de ese trono está allá arriba. Ahora, cuando David escribió esas palabras, el sentido que David le dio a esas palabras era otro. Todo ocurrió aquí atrás, detrás del velo, en el lugar santísimo. Jehová Dios de los ejércitos le pide a nuestro Señor que se siente a su diestra, el que está a la derecha del Padre es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso el Nuevo Testamento lo interpreta de esa manera. David no estaba escribiendo de sí mismo. David estaba escribiendo de su Señor. Aunque en el culto se usaba de la manera en que yo te lo dije. Pero el primer punto en este día. Sentarse a la diestra. El que se sentaba a la derecha del rey. Se sentaba allí porque el rey lo pedía. O porque el rey respondía a la solicitud de alguien que quería sentarse ahí. Si el rey permitía que tú te sentaras ahí, tú estabas en un lugar de privilegio. Hasta la mamá del rey, cuando se sentaba al lado del rey, le podía pedir cosas. Si tú estabas ahí, estabas en un lugar donde el rey te abrió un espacio para tener una relación contigo, para escucharte, para responder alguna petición tuya. Y era común que si el rey permitía que tú te sentaras al lado, tú le hicieras una petición, una solicitud. La corona del creyente es la oración. Y el lugar del creyente es aquí, en el lugar donde tú sabes que Dios te va a escuchar. Yo tengo una invitación para todos y todas, y es a que nos ubiquemos aquí. Fíjese que hay hermanos en esta iglesia, hay hermanas en esta iglesia que sienten en su corazón venir algunos todos los días y ubicarse físicamente aquí, porque quieren orar en el altar. Pero yo no estoy hablando de eso. Aunque no dudo que Dios va a poner eso en el corazón de muchos. Yo estoy hablando de ubicarnos en oración, en la presencia de Dios todos los días. Y permitir que Dios pelee nuestras batallas. Esta mañana hablé de Andrés, sin su permiso.
ya él dijo, pues haga lo que usted quiera, porque no lo dijo así, pero tiene licencia, me dijo, tiene licencia. Ya en el primer culto, sin pedirle permiso, lo tiré al medio. Cuando Andrés llegó a esta congregación, que ha sido una gran bendición, el enemigo más grande que tenía Andrés era la tristeza. Él nunca me dijo eso, pero yo lo sé, porque Andrés venía a orar aquí todos los días de madrugada. Se arrodillaba aquí. Esta era su esquinita, o por aquí. Yo empiezo a orar por allí y después termino allá abajo. Pero empiezo a orar aquí. Esta es mi esquinita. Y Andrés se arrodillaba. Literalmente, esta era su oración. ¡Ay! ¡Ay! Era un gemido. Era un llanto. No habían palabras. Yo lo que escuchaba era un llanto. Ya yo le pedí perdón esta mañana a Andrés. Ya estamos reconciliados. Pues yo dije esta mañana lo que él no sabía. Él no me dejaba a mí orar. Era un problema. Pero yo nunca me dejé por él, sino que oré por él. Mi oración era, Señor, acaba y consuélalo ya. Dios puso a ese enemigo al estrado de sus pies. Andrés siguió orando. Estoy hablando de meses. No estoy hablando de días ni semanas. Estoy hablando de meses. Estaba triste, pero no dejó de orar. Estaba cargado, pero no dejó de orar. Tenía un enemigo muy grande, pero no dejó de orar. Tenía todo en contra de él, pero no dejó de orar. Y Dios le dio la victoria en oración. Hace poco yo le dije, oye, yo te veo tan contento que me da coraje. Dios le dio la victoria. Esta mañana hablaba de un personaje del Nuevo Testamento llamado Esteban. Esteban murió apedreado, pero Dios le dio la victoria. Y quiero decir eso porque la gente hoy en día interpreta la victoria solamente con que no me van a tirar piedra. Interpreta la victoria como que Dios me va a dar puntería para yo tirar la piedra. El enemigo de Esteban quería denigrar el carácter de Esteban, que Esteban flexionara su postura como siervo de Dios, que él perdiera su integridad como siervo de Dios. Satanás hubiera ganado la batalla si Esteban hubiese hablado malo, si Esteban hubiese echado una maldición a los que lo estaban atacando. Satanás hubiera vencido si Esteban hubiese cogido una piedra y le hubiera tirado una piedra a los que lo estaban atacando. Pero Esteban no perdió la unción ni el poder. Y te voy a decir algo. Cuando los demonios más rugieron y cuando la batalla se hizo más dura, en el momento más agudo, Esteban miró hacia arriba
y vio los cielos abiertos y vio a Jesús al lado del Padre, a la diestra del Padre. Vio los cielos abiertos, vio la gloria de Dios, fue lleno del poder del Espíritu Santo. Y cuando le tiraron las piedras, que lo golpearon, que lo estaban matando, él cayó de rodillas, no para implorar por él, sino para pedirle a Dios que perdonara a los que lo estaban atacando. Dios le dio la victoria. Dios lo llevó ahí arriba. Dios puso a sus enemigos bajo el estrado de sus pies. No perdió su integridad. Tú no puedes perder tu integridad tampoco. El secreto de la victoria está en la oración. Y el poder de la oración está en el amor del Padre. Cuando yo uso un celular, como estoy usando este micrófono ahora, el poder de este micrófono y el poder de un celular no está en que la voz mía sea bonita o en que yo cante lindo. No depende de eso. El poder de la oración no está en que yo sea perfecto. No está en mi capacidad para pedir o hablar. El poder de la oración está en el poder de Dios. Satanás ya no está delante del Padre hablando mal de ti. No. La estrategia del diablo es meterse en tu mente y decir que tú eres malo, que tú no sirves, que Dios no te va a escuchar, que Dios no va a responder. Tú reprende ese pensamiento, repréndelo en el nombre poderoso de Jesús. Yo te voy a decir a ti, ¿dónde está el poder? El poder está en el Padre Celestial, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando el unigénito Hijo de Dios entregó su vida y bajó las partes más profundas, el Padre introdujo su mano a través del poder del Espíritu Santo, rompió las ligaduras de la muerte, lo extrajo de la muerte, lo levantó y lo sentó en su trono a la diestra del Padre. Ahí está Jesucristo, a la diestra del Padre. Todo poder, toda gloria, toda autoridad le fue conferida al Hijo. Y los que hemos creído en el Hijo, tenemos salvación y vida eterna. Y tenemos acceso al Padre. Y cuando yo me ubico a la diestra del Padre, porque voy a orar, quiero que sepas tres cosas maravillosas que ocurren. La primera: conmigo está el poder del Espíritu Santo. Ese pasaje que yo leí de Hechos capítulo 2 verso 33 dice: así que exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El día de Pentecostés se abrieron las puertas del cielo. El Espíritu Santo se hizo posible en el corazón del creyente. Y cuando yo voy al Padre en oración, el Espíritu gime con gemidos indecibles. Hay Espíritu Santo cada vez que yo vengo y me postro delante de la presencia del Señor. Esté siendo perseguido, esté en medio de los enemigos, esté lleno de problemas, de tristeza, de turbación. Cuando yo invoco el nombre de Dios, ahí está el Espíritu Santo intercediendo al lado mío. Y al lado, a la diestra de Dios, está el Hijo intercediendo al Padre en favor del que está orando. Ese es mi siervo, ese es tu hijo, yo clamo en su favor también.
y el poder del Padre, el brazo poderoso, todopoderoso, del que todo lo creó, se mueve cuando oramos. Hay poder en la oración. ¿Cuántos creen que hay poder en la oración? Entonces yo tengo una invitación. Es que camines un camino. El camino a la oración. Es como entrar en el tabernáculo. Cuando uno entraba al tabernáculo, antes de entrar uno alababa la gloria de Dios. Cuando tú empieces a orar, no hables de tu tristeza ni de tu necesidad. Alaba la gloria de Dios. Di, gracias Padre, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando uno entraba al tabernáculo, lo primero que estaba allá afuera eran los lugares de los lavatorios y de los sacrificios, donde se derramaba la sangre de los animales para remisión del pecado del penitente. Confiesa tu pecado, confiesa tu culpa, pídele perdón a Dios. Hay personas que sus oraciones no son contestadas porque no han perdonado. Y no han perdonado porque no se sienten perdonados. Un pastor decía que él oraba por la salud de una hermana. Y llevaba mucho tiempo orando y no había salud. Un día esa hermana se le acercó al pastor y le dijo: hay una voz en mí que me dice que perdone a mi suegro, que perdone a mis cuñados. Y el pastor le dijo: pues esa es la voz del Espíritu Santo. Y ella dijo: pues es que yo no puedo, porque es que me han hecho esto, me hicieron esto. Vivimos todos juntos, pastor. Y mire, y eso. Entonces el pastor le dijo: mira, perdónalos. Después Dios te va a dar fuerzas para que los ame. Solo perdónalos. El día que ella perdonó a esa familia y oró por salud, ese mismo día Dios la sanó. Entra por ese lugar. Pide perdón por tus pecados y confía. La sangre vertida de la cruz del Calvario tiene poder para limpiarnos. Pero perdona. Acércate aquí y habla con el Señor. Yo tengo un reto para la iglesia. Aquí hay gente que ora 2 y 3 horas todos los días. No ore menos. Si acaso ore más. Pero el reto mío es, especialmente para los que no están orando, y este reto es para el 100% de la iglesia, por lo menos todos los días vamos a orar media hora. No menos de media hora. Piensa en eso. Tú vas a hacer un pacto con Dios. Todos vamos a hacer un pacto con Dios. Vamos a ir creciendo poco a poco, ¿saben? No nos vamos a quedar ahí. Pero ahí vamos a empezar. Media hora. Alguien dice: pastor, es que yo oro 10 minutos y después no tengo más nada que decir. Ay, bendito, la novia tuya estará bien aborrecida porque el novio tuyo estará tratando de morderse un ojo porque bendito sea el Señor que tú no puedes estar con nadie. En 10 minutos se agota todo lo que tú tienes que decir. No eres muy interesante. Pues mira, si en 10 minutos se te acaba, te voy a pedir algo. Escribe las cosas por las cuales tú tienes que orar. Haz una lista. Al lado de la iglesia Espinosa había una hermanita, una mujer santa, una mujer de oración. Vivía sola. Es que con ella nadie podía vivir porque ella era muy santa y muy buena, pero tiene un carácter. Pero la gente y el pastor íbamos allí a orar. Y yo le pedía mucho de la oración. Y un día ella me dijo: pastor, yo lo tengo a usted en mi lista de oración. Y dije: pues déjame ver esa lista. Oye, tenía una lista. Yo era el 900 y pico en esa lista.
No. Yo era 900 y pico en esa lista. Y ella me decía, yo oro por toda esta gente todos los días, pastor. Por eso es que necesito tantas horas para orar. Y yo oro por usted todos los días. Yo sabía que era verdad. Tenía otros papeles. Porque todo el que iba allí y decía una petición, ella escribía la petición. Y oraba. Esa viejita, cuando ya no pudo vivir más sola, la familia pagó un hogar que era de unos hermanos adventistas. El día que ella murió, temprano en la mañana le llevaron su desayuno y ella dijo, no, hoy no voy a desayunar, pero lo dijo contenta. Hoy no voy a desayunar porque hoy es el día de mi partida. Entonces llamaron a la familia. Toda la familia vino, pero la vieron bien. Se fueron contentos, tranquilos. Pues ella hablaba y decía, hoy es el día de mi partida. Cuando llegó la noche, le pidió a la que la cuidaba, cántame ese himno, en presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Y la muchacha que la cuidaba le dijo, es que tú sabes que yo no canto, cántame ese himno. Pues hasta el último día, hermano, ya conservó ese carácter hasta el último día. Y le cantaron, la señora esa le cantó. En presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cuando terminaron de cantar, ella levantó sus bracitos. Cerró los ojos, los bracitos cayeron. Y ella voló a la presencia del Señor. Sus enemigos derrotados bajo el estrado de sus pies. Qué bello es hablar con el Señor. Qué bueno es tener comunión con el Señor. Qué bueno es separar un tiempo para estar con Él. Pastores, que ya no sé qué decirle. Él lo que quiere es abrazarte. Él quiere estar contigo. Él quiere que tú separes un tiempo para Él. La vida no es igual. Nosotros no somos iguales. Vienen tiempos retantes, hermanos y hermanas. Pero si esos tiempos retantes nos encuentran en oración, no tendremos temor. Estaremos en paz. Impartiremos paz. No le tendremos miedo al mañana. Caminaremos con la frente erguida. Nos declararemos más que vencedores. Dios peleará nuestras batallas. Él tiene todo el poder. De Él es toda la gloria. La iglesia siempre entendió que el Salmo 110 hablaba de nuestro Señor. El que nos invita a tener esta comunión, el que nos invita a esperar y a confiar en Él, dice el verso 2, Jehová enviará desde Sion la vara de su poder, domina en medio de tus enemigos. Dios domina en medio de los enemigos y Dios te invita a ti a dominar. En medio de los enemigos, no es a bajar la cabeza, no es a perder la esperanza, es a tener control y dominio en medio de los enemigos, porque más grande es aquel que pelea por nosotros que aquel que habita en el mundo. Dice el verso 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. En el día de tu poder. La semana pasada, el dictador de Corea del Norte
Ese mismo hombre que hace un tiempito atrás mató a su tío, porque su tío dice que pensó algo distinto a lo que él quería. Hizo unas elecciones. ¿Sabe cuál fue el resultado? El 100% de las personas votaron a favor de él. Un comediante decía, el lema de la campaña fue, vota por mí o te mato. No estoy exagerando, hermano. El 100% votó por él, pero no votaron voluntariamente. Así no es el reinado de Cristo. Él no es un dictador. El pueblo de Dios se ofrece voluntariamente. Yo soy pastor aquí y he sido pastor en otros lugares. Y algunos de quienes yo estoy hablando me están escuchando ahora mismo, que me dijeron un día, yo nunca me voy a convertir. Yo nunca voy a pasar al frente. Y yo lo bauticé. Los vi pasar con lágrimas en sus ojos, voluntariamente. Como yo espero que alguno reciba hoy a Cristo también y venga voluntariamente. Porque el Espíritu Santo venga sobre ti. Porque Dios te ilumine y tú veas unas cuantas cosas claras. La primera es que Dios te dio una vida que no es terrenal, es eterna. Y Él quiere que un día tú compartas con Él en gloria, eternamente y para siempre. Que Dios te ama. Que tú le has fallado, que tú has pecado, que tú has hecho lo malo, que te has ensuciado, te has denigrado, pero Él te sigue amando y te llama con cuerdas de amor. Cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien, esa persona tiene convicción de pecado, pero tiene convicción del amor de Dios. Y entiende que puede entrar por este camino, que hay un lavacro, que hubo un sacrificio, que hay una sangre que lo limpia y que puede caminar libremente. Y que es más, Dios te está invitando a que tú camines libremente y no solo te posiciones aquí, sino que te posiciones al lado de Él, porque Él te quiere abrazar, porque Él quiere tener comunión contigo. Dios te invita. Y en el día de su poder, la gente se entrega voluntariamente. Y Dios, a través de todos los tiempos, ha ido llamando un ejército. Pero hoy Dios está llamando a su pueblo para que sea un ejército de oración. Finalmente, porque el tiempo avanza, el verso 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué sacerdote? Porque está a la diestra del Padre. ¿Por qué sacerdote? Porque intercede. ¿Por qué sacerdote? Porque trae el dolor del pueblo y se lo presenta a Dios. Porque clama y gime en favor del pueblo. La Biblia dice que no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue probado en todo, mas sin pecado. Eso quiere decir que Jesús conoce tu dolor. No importa cuál sea tu dolor, Jesús lo conoce. Él fue traicionado. Él sufrió la pérdida del luto. Sufrió físicamente. Él enterró a su papá terrenal, el que lo crió aquí en la tierra. En la cruz del Calvario, Él llevó toda tu enfermedad. Llevó todo tu pecado. Tu pasado, Él lo llevó en la cruz del Calvario. Él te entiende.
y Él intercede por ti. Y yo te invito a que hables con Él. Primero a que le entregues tu vida y que hables con Él. Oye, cuando hables con Él, habla claro, saca tiempo. Hay muchachas que van al altar y le dicen: Señor, dame un novio. El que tú quieras, como sea. Hay muchas mujeres que hicieron esa oración y pueden dar conferencias acerca del arrepentimiento. Porque se especifica. Habla, dile, bendice a Puerto Rico. Pues gloria a Dios, que Dios bendiga a Puerto Rico. Pero no, explica, ¿qué es eso de saca tiempo? Sé específico, ten fe, confía y deja que mientras tú estás hablando con Él, el Espíritu Santo venga sobre ti y cambie tus pensamientos, y cambie tus emociones, y cambie tu forma de ser. Dios quiere tratar contigo. Hay una invitación del cielo para que tengamos comunión con Él. Porque todo lo que Dios tenía que hacer, ya Él lo hizo. Espera por ti. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias por tu palabra. Ella nos invita a esperar y a confiar en ti. Nos vamos a sentar al lado tuyo, esperando que tú ganes nuestras batallas en oración. Ahora mira que aquí hay hermanos y hermanas que tienen cargas que solo tú puedes llevar. Aquí hay hombres y mujeres que necesitan el toque de tu mano. Aquí hay vidas que necesitan ser salvas. Tráelos a tus pies, que vengan voluntariamente. Pero que la unción tuya venga sobre sus vidas y que salgan de aquí renovados en ti. Bendice este pueblo que tú invitas a la comunión. Ayúdanos a cumplir con este pacto, a serte fiel todos los días de la vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y gracias, Señor. Mientras entona un cántico que dice: enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Mientras tomamos un cántico que dice: purifícame, límpiame, Señor. Aquellos y aquellas que quieran entregarle su vida al Señor o que necesiten un minuto de oración, van a seguir pasando. Vamos a orar por ti. Te vamos a llevar al Señor en oración. No te detengas. Deja que el Espíritu Santo fluya y todos respondemos al Señor con este cántico espiritual.
Buen Dios y Padre nuestro, te presento cada una de las vidas que ha pasado al frente, que abrazan este camino, que han respondido a tu palabra y a tu llamado. Pero de manera particular te presento a los que hoy te reciben como Señor y Salvador personal. Entra a sus vidas, crea todas las cosas nuevas, rompe toda cadena de opresión, llénales de ti, dale entendimiento y luz en tu palabra para que puedan crecer y perseverar. Rompe, Señor, rompe toda atadura del pasado. Si te presento esta humilde congregación a la cual tú llamas a tener íntima comunión contigo y a confiar en ti, en tu poder, a ubicarnos a los pies tuyos en oración, ayúdanos a cumplir con la parte nuestra y ayúdanos a serte fiel. Es en el nombre poderoso de Jesús que lo pedimos y te damos gracias. Permanecemos con los ojos cerrados. Se sigue ministrando aquí en el altar. Pero hago un llamado para continuar con la cadena de oración y ayuno. Es una cadena indefinida. Así que cierra los ojos y yo voy a mencionar los días. Si tú puedes separar un día para el ayuno y oración, levantas tu mano. Mañana lunes. Gloria a Dios. El martes. Gloria sea el nombre del Señor. Qué bueno. El miércoles. Gloria a Dios. El jueves. Qué bueno. El viernes. Gloria sea el nombre del Señor. El sábado. Gloria a Dios. Y el próximo domingo. Te presento estas vidas y esta cadena de oración. Dale tu unción. Derrama tu poder y tu virtud sobre cada una de estas vidas. Bendice esta cadena para que sea cauce de tu bendición y de tu gloria en medio nuestro. Guíanos, Señor. Guíanos día a día para crecer y crecer y crecer en ti. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Dios grande, Dios bueno, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias, Padre, porque aunque no lo merecemos, tu invitación en esta mañana ha sido acercarnos a ti. Tu invitación en esta mañana ha sido hablar contigo. Padre, te rogamos que nos fortalezcas a nosotros poder hacerlo así. Que podamos caminar cada día, Padre Celestial, con nuestro pensamiento puesto en ti. Y que tu poder transforme nuestra vida, transforme nuestros corazones. Que tu poder, Jehová, toque cada una de estas vidas que necesitan la oración y que han llamado, que han escrito, Señor. Que estén con nuestra pastora Migdalia Acevedo. Que a cada uno de estos hogares llegue tu presencia. Que cada uno de ellos pueda correr a ti en oración. Y que tu Espíritu Santo, Señor, responda a su necesidad. Responde, Señor, a cada una de nuestras necesidades, Señor. Y permítenos, Jehová, socorrer las necesidades de lo que están alrededor nuestro. Señor, y a ti daremos toda la gloria y toda la honra porque solamente tú la mereces. Ahora salimos de aquí, Señor, pero no de tu presencia. Acompañados de la bendición del Padre. La del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí este segundo culto del día de hoy. Esperamos y confiamos en el Señor que ha sido de grande bendición para todos ustedes. Nos resta despedirnos a nombre de todo el cuerpo de Buenavista TV, nuestros músicos, nuestros pastores, nuestra congregación, de todos aquí de unido. Muchas gracias, Dios les bendiga. Nuestra próxima transmisión será el martes a las 10 de la mañana con nuestro culto de oración. Así que muchos saludos, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Señor. Somos el pueblo de Dios.